Soy fierrero, soy chacharero. Entonces ahí andaba el viejo con su tambache lleno de cachivaches por toda la ciudad. Ahí nace el señor Tlacuache. Me encanta porque es original, me encanta porque va condicionado a lo que hago, va condicionado al personaje como quedó. Soy ese medio, ese transporte, esa máquina que el destino usó para que esto llegue a donde ha llegado. Pero como yo, hay muchos que viven en la basura y que viven en los basureros. Tienen sus casas también, también reciclan, sacan puertas, también hacen arte. Pero como están muy lejos, pues nadie los ve. No hay nada nuevo aquí. Todo, absolutamente todo es usado. Todo fue tirado por la gente o desechado por la gente. Traer esas historias otra vez a la vida, haces trascender a la persona que los dejó. Porque la mugre que te traiga ese objeto no te va a comer, al contrario, te va a enriquecer. Cuando ya lo estás trabajando, te comienzas a meter en ese mundo y pues ahora es muy interesante, ¿no? Porque necesitas herramienta, porque necesitas una idea, necesitas un diseño, necesitas... Ya hay trabajo. A partir de ese objeto recuperado. El chatarral también es un asilo para plantas. Y si estamos pensando en el planeta, pues las plantas están en el planeta, ¿no? Sin su oxígeno tronaríamos, no viviríamos. Sin su verde, qué feo sería una ciudad gris. Como una gran flor donde llegan esas abejas que necesitan la miel, el polen, que les llama el color verde, les llama el color amarillo, les llama la vida. Y eso es lo que hay aquí, vida. Aun cuando las cosas estén muertas, de las cosas que ya no sirven, dan vida. No hay por qué desechar. Ese es nuestro lema por aquí. No comprar nada nuevo y pues reciclar, ¿no? Reciclar en su totalidad. Podemos aprovechar tantas cosas en la vida y recordar y reutilizar. Empecé a pedirle a la gente que me regalara un objeto para tener en mi cabeza memorias diferentes. No nada más el cabello, ¿no? Sino las memorias de cuántas personas me dieron algo. El gusto de verte con la gorrita y decir, ay, este ruco está loco, a ver, regálale algo, ¿no? Hoy día la volteo a ver y me acuerdo cuando pedía yo esas cosas y pues la gente se reía y me decía que sí. Y dejé de cortarme el cabello porque sentí que me tiraba yo así materialmente.
me iba yo a pedazos. Y desde hace 15 años entonces dije, y lo voy a guardar, no sé para qué me va a servir. Y imagínate 15 años pensando en qué voy a hacer con ellas. Ver la diferencia de textura de hace 15 años a hoy, para mí es así de una realidad bien fuerte. Quiere decir que ya me hice más viejo, quiere decir que ya maduré más. Estos 15 años para mí pues son bien valiosos, es energía, mucha energía en el cabello. ¿Te imaginas cuánto hice en ese tiempo? ¿Cuántas cosas no hice? De todo en 15 años. Esto es un archivo bien fuerte. Como una flor, tú te enamoras y guardas la flor. Y aquella flor, abres el libro el día de mañana y estás recordando, ¿no? Y dices, qué bueno que guardé esta flor. Escucharla de nuevo en el eco de tu memoria. Pues ahí en la calle buscando fierro en las casas de una de tantas casas me llamaron y me dijeron que pues si me llevaba la moto esta, y yo pues sí, cómo no, me la tenían ya arrumbada, ya no servía, pegada, y así fue como me la traje. Estaba totalmente ya despedazada, ¿no? Así despedazada. Muchas partes ya bien pegadas que no servían para nada. Entonces llamamos un mecánico. Y es un mecánico colombiano. Y vino a verla. Y nada más así tocó la máquina. Hizo así, dice, esa máquina todavía está viva. Todavía tiene alma. No tiene nada nuevo. De otra moto se le consiguió el escape, de otra la cabeza. El extintor, que bueno, pues es el tanque de la gasolina. Tiene su finalidad todo, cada pieza. Tiene una historia del dueño que la tuvo, lo tiró. Nosotros lo recuperamos y lo transformamos. Entonces, cuando nosotros lo intervenimos, es cuando el artilugio pues nace. El rostro con el que hice era una ventana. Una de ventana que ya no la quiso alguien, la tiró. Y Santo llegó, la recogió. Recoge botellas también y las funde y hace cosas increíbles. Estamos ya ahora tratando de sacar un proyecto a partir de su trabajo. Y lo fusionamos con el de aquí. Pues también marca mucho el lugar. Hay más de 5.000 ADNs independientes de cada tipo de vidrio. Yo lo trato como metal, porque se hace duro después del calor. Pero a la vez es muy frágil, es muy delicado. Sinceramente, en cada botella rota o en cada vidrio veo una escultura. Yo he encontrado botellas en la basura, bellísimas. Lo esencial sería de que tú saques de ti todos los tabús, que le pierdas el asco, el qué dirán, el miedo, el temor, y que tomes la pieza en donde la encuentres. Está sencilla la ecuación, no es tan difícil. Paso uno, voluntad. Me agacho y lo tomo. Paso dos, la imaginación.
¿Qué hago con él? ¿Para qué lo levanté? Paso 3, arte objeto. Ya hiciste arte. Cuando lo colocaste, dijiste, aquí va. Cuarto paso, cubriste tu necesidad. Y eso comenzó con tu voluntad de querer hacer algo. Y hay gente que no lo hace. Gente que ve la basura y no la quiere tocar, no la quiere ver. Cuando no tienes voluntad, cuando la tienes, te agachas y no te importa si te ensucias. Y entonces te agachas, la tomas y tu necesidad de imaginar es la que hace que voltees a ver dónde la pongo, qué le hago, para qué la recogí. La basura es de quien la trabaja. Y en este caso estoy trabajando conmigo en otro plano. Como si fuera yo, porque es mi cara, porque es mi cabello, porque son mis cosas, porque es mi artilugio. De las preguntas importantes en la vida, en todo el planeta, es ¿quién eres? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar más basura a tus hijos? ¿Eso quieres para tus hijos? Ya mucha basura hemos tirado todos. Y si no hay alguien que te diga, oye, tienes que reciclar, es obligación de todos. De todos. No de unos cuantos.